Vamos a hacer esta, vamos a hacer el acto del capítulo 4. Yo creo que esta es en principio la mejor con este equipo. Juguemos un poco al tú la llevas. Cojamos un alijo muy valioso que hay por aquí y llevémoslo al punto de evacuación. Al lío. vale debería de cambiarle las equipaciones ponerle por lo menos los cascos de juego y eso para que fuera un poco más cool Cuando he hecho enemigos más durante este turno vale durante un turno eh, vamos a ver vale aquí hay enemigos efectivamente está esto aquí por si se mueven vale aquí Estaría medio resguardado y tendría también algo a tiro. Así que voy a guardar por si se mueven. Tampoco se mueven tanto. A las armas. Tengo ahí la, la posibilidad. Tengo una granada. Bueno, esta es la estimulante. No me interesa. Con este quizá sí que tengo la defragmentación. No sé si atacará este. Venga, voy a tirar la idea. Vamos a ver. Lancer, aquí tenía, aquí tendría... Vale, voy a ir a por este. Que es quizá el que más nos puede complicar, ya que es el que tiene más vida. Lo dejamos cao ya. Vale, uno menos. Y todavía me queda un tiro. Mm, 62%, pero lo mataría. Voy a intentarlo. Vale, se queda tocado, que no me interesa. Y ahora... Esto por aquí. Y esto por aquí. ¿Vas o no vas ahora? ¡Pam! Cabeza fuera. Vale, aquí hay una cosita que coger. Vale, y ahí hay enemigos también que no me había percatado. Podríamos defender aquí, pero estaríamos muy cerca. Yo pondría una pequeña defensa por si quisieran venir. El ¿Y ahora, ¿qué ¿Qué cagado, Uf, vaya francazo me ha pegado, chavales, de atrás. Vaya francazo me ha pegado, compadre. Vaya. uff. Uh, 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 uh. uh, mamá. Uh, mamá. Vale, me voy a meter aquí detrás Voy a tirarle ahí un poquito de... De algo Porque si no, el pobre... Eh, va a estar fatal mm, Es que si yo disparo me van a disparar ellos a mí Pero bueno, tengo que intentarlo Voy a intentar defenderme. Y algo recargo. La misión secundaria por ahora no la vamos a poder hacer, salvo que salgan. Buah, este me va a reventar. El de aquí abajo me. No, no, ese no. El que me va a reventar es el de abajo. Este. Ah, bueno, mira, se ha, se ha quedado en guardia. What the fuck. Oh, mira, vamos a ver. Y no podría darle a nadie, sin embargo. Sin embargo, aquí tendría doble oportunidad de tiro. No tengo turnos mínimos para hacerlo. 35 y 10%. Pero. Y aquí no podría. Sí, porque está recto. Está recto, lo voy a reventar. Lo voy a emparar. ¿Qué pasa, eh, tu loco? ¿Cómo estás, tío? Aquí estoy dando a este jueguecillo que lo tenía pendiente, tío. Y tenía ganas ya de, de, de darle. De darle caña, tío, porque. Hostia, este también estaba aquí, what the fuck. Porque lo voy dejando, lo voy dejando y me coge el toro, tío. Vale, estimulante, que no me interesa, voy a recargar. Vale, estoy bien. Este está en el Xbox Game Pass, por si lo tienes por ahí o lo que sea. Igual que Ori and the Wish. Está también por el Game Pass, tío. Estaban a oferta y estaba de puta madre, tío. Me dispara el mí primero, pero yo le disparo y lo reviento. Vale, voy. Hay que seguir adelante, ¿eh? no, hay que seguir, no hay que ir atrás. No hay que ir atrás, tío. Tengo doble oportunidad de ataque. Voy a tirar primero. A este, que tengo 70% de probabilidad de crítico, que no le da. Pero voy a tirar una Q. Es que no puedo, tío. Salvo si se moviera. Vamos a poner una guardia, pero ahora mismo no es interesante. Esa guardia es mala. Ah, pues mira, y aún así le he dado. Vale, ellos van. Ellos van. Ellos van reculando, tío. Ellos van reculando. Y para mí eso es una putada, porque yo también lo necesito tener un poquito cerca. Si lo tengo aquí, solo tengo uno de tiro, tío. No tengo oportunidad, tío. Vale, aquí sí tengo. Bueno, pues me voy a poner. Me voy a poner aquí fuera. 57% y lo mato ya. Vale, ahí se queda tocado en el suelo. Y ahora va a tirar. Y ahora va a tirar el otro. Es un franco y nos va a marcar ahora. Vale, me va a marcar, así que voy a hacer una cosa. Voy a moverse, que tengo dos de tres y voy a atacar a este con el tercero. Al carajo. Vamos a ver. Tengo que dejarlo cao, ¿eh? A ver si hay algún crítico. Vale, y encima hace un parcial. Hace un parcial, me va a reventar, tío. Me va a reventar. Se agradece. ¿Qué va, tío? Puta madre. Bueno, tengo segunda oportunidad. Vale, tengo segunda oportunidad. No me preocupa. Un poco más? Voy a utilizar la segunda oportunidad. Y me voy a acercar un poco más. Porque darle no le puedo dar. Vale, se reúne. Vale, se resguarda y encima... Vale, perfecto. Nada, lo reviento ya. Sí, se ha resguardado. Yo pensaba que me hacía a hacer otra vez de nuevo el focus con el, con el Franco. Y si se resguarda, está perdido. Ok. Para adentro, hoy no. Contigo no, bicho. Vale, aquí sí vamos a poder hacer ya matar a 8 en el mismo turno para hacer la secundaria, o eso creo. Este tipo de misión lo he hecho ya antes. Hay que llegar hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Vienen en manada, la granada, me quedan una. Vale, voy a meterme por aquí en el fregado. Para que ellos... Voy a quedar ahí. Voy a tener que estar. A, voy a intentar hacer la secundaria, eh. Creo, creo que no voy a poder. Pero. Puede que, puede que la hagamos. Hay fra uh, ahí sí, 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 sí puede ser, eh. Sí puede ser porque nada más que con una granada puedo cargarme a cuatro. Oh, hay, mucha, hay mucha gente ahí, tío. Hay mucha gente para jugarlo con dos, tío. Hay mucha gente para jugarlo con dos, no sé qué carajo pasa ahí, bro. Procediendo a pie. Vale, eso ahí, eso ahí. Este no sé qué carajo hacer, tío. No quiero ir a por esto, tío. Porque si voy a por esto, me, me pongo... Y encima son tres movimientos, tío. Voy a tirar eso ahí. Voy a tirar eso ahí. Uf, no tengo guardias ni nada. No me interesa. Quizá cargue un franco que pueda que me reviente. Voy a quitarme eso ahí también. Con tu permiso. Uf. Bien mucho, ¿eh? La granada de fragmentación. Y si sí, me viene bien, porque la granada de fragmentación... Tengo que matar... Para hacer la secundaria tengo que matar... Eh, tengo que matar a 8 en un mismo turno. Que yo creo que eso lo podemos hacer bastante bien. La cosa es que me voy a acercar un poco, tío. Me Voy a acercar un poco. Voy a dejarlo también tocado. Vale, y encima le hago un crítico, lo dejo ahí tocado. Que eso no está muerto del todo, ¿no? Vale, voy a quedar por aquí. Vale, aquí hay otra cosa, tío. WTF. Hay muchísimos, tío. Vale, me voy, a me voy a quedar aquí. Tengo una granada de fragmentación que no la tiraría. No, no puedo. Me arriesgaría. Me arriesgaría. Me arriesgaría. Tengo toda la munición. Voy a poner ahí una. una... Voy a montar una guardia. Vienen todos los pequeñitos. Estos son los que necesito que se reagrupen y se pongan todos juntos para tirarle ahí una granada. La segunda tanda también espero que se mueva y se ponga ahí también en la esquina. Y ahora sí es el momento de hacer las ocho kills. Vamos a ir a fuego para intentarlo hacer, ¿vale? Ahora, 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 ahora tiene que ser el momento de hacer la secundaria. Vale, encima le pego dos. Buenísimo, tío. Vale, es un francotirador. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Pero yo necesito moverme. Por lo tanto. Podría todavía quedarme. Podría todavía quedarme un poco más aquí a la espera. Vale, ahora. voy a acercar. Vale, eh, ese tiene 76. ¿Por qué tiene ese 76? Ah, vale, porque le hemos hecho el ataque. Oh, ¿Qué hago, tío? Tengo que hacer una guardia, tío. Tengo que hacer una guardia. Estamos full de vida. Voy a hacer una guardia. Para que sean ellos los que vengan. Tengo tres movimientos. No voy a desperdiciar la recarga. Voy a recargar. Voy a guardar por ese lado. Y vamos a esperar que vengan ellos. Vale, uno, dos, tres... Guau, chaval. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Me ha dado, creo. Vale, todos se ponen ahí cerquita. Sí, ahora sí, ahora, ahora, ahora sí tiene que ser el momento, ¿vale? What the fuck? Pero... Que no cuenta que hayamos matado a 8, no cuenta en ese turno. Vale, 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 vale. Perfecto. Vale, yo pensaba que contaba la guardia, contaba como... Vamos a intentarlo ahora, ¿eh? Vale. Llevamos cuatro, llevamos cuatro. Carga de bayoneta, la carga de bayoneta no se puede, pero... Pero por ejemplo, tengo tres. Con este tampoco le puedo hacer la carga. Pero si yo me pongo. A ver. Necesito solo un movimiento, tío. No quiero más. Aunque me ponga aquí. Me ponga aquí. Aunque me ponga. Me ponga descubierto. Me da igual, tío. Pero necesito. Necesito. Vamos a intentarlo. Vale, primer, primer fallo. Segundo fallo, pero le dieron de atrás, que también me valen. Y la hemos liado, no, no, no vamos a poder conseguirlo. No vamos a poder conseguirlo, tío. Vale, uno, no tengo suficiente movimiento, tío. No tengo suficiente movimiento. No. Me quedan dos y va a ser imposible. Va a ser imposible porque solo me queda uno. Y encima tengo que recargar. Vale, estoy bien. Deberíamos de haber cogido, pero bueno, es que también necesitamos la granada de estimulante. Nada, nos hemos cagado. Pensábamos que la guardia también contaban. Pensaba que la guardia también contaría como. Que la guardia también contaría como muerte en el turno. Pero bueno, no pasa nada. Este me va a pegar un, gar, un garnazo que me va a reventar. Bueno, me ha dado un poco, parcial. A vale, tenemos ahí un Franco escondido. Que me parece absurdo ese que sigue ahí escondido. Pero, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo podría pegarle a este, efectivamente. A este no, porque está cubierto, porque tiene la pasiva. Pero a este sí lo puedo reventar. Y lo reventamos. A ver, a este. Le puedo dar, lo mataría, creo que no. Espero no darle a mi compañero. Este se queda expuesto. No, no, encima tengo un turno de fly. Vale, vamos a coger este. Esto por aquí. Esto por aquí nos ponemos a la vista. Y ahora esto vamos a... Vamos a tirar una guardia. No, realmente no estamos, realmente no estamos a cubierto, pero si ellos vinieran... Interrumpido. Vale, solo quedan dos. Está hecho ya. Empieza el espectáculo. Vale. Solo quedan, bueno, quedan dos más el franco. Que realmente... Ese ha reventado. Encima voy a coger por aquí y no voy a llegar a, a sacrificarlo. Me da igual, me cubro aquí, entonces. De camino. Y este realmente... Si me pongo aquí arriba, tengo una visión, una visión para reventarlo desde arriba. Y a ver si el franco hace algo. Porque hay que primero matarlos. Hay que matar a los dos. Esto lo voy a hacer ya por aquí. Voy a intentar ir por detrás. Este por aquí. Este por aquí. Y este me voy a poner aquí, por si acaso. Y el otro es el que ahora tiene que reventar desde arriba. Vamos a... Bastante lejos. Pero bueno, voy a desmoralizar. Buenísima, porque encima le hago un crítico. Pero ahora no voy a tener movimiento para el otro, ¿no? Sí, pero va a ser... No, no tengo movimiento para el otro. Vale. Eh... Aquí sí tendría. Lo voy a intentar. El porcentaje es muy bajo. Y aún así le hemos un poquito. Me va a dejar marcado. Y voy a ir por... De... Vale, me deja marcado. Y... y yo debería... Aquí sí puedo darle... Dos de tres y este lo voy a dejar vivo que no me interesa pero voy a intentar Casi sin vale eh, hay varias opciones hay varias opciones sería sería esperar en plan no no vamos a poder me va a reventar me va a reventar bueno puedo puedo intentar eh, desactivar aunque creo que me da efectivamente me daba pero lo mataría, ya está. Lo dejamos finiquitado. Vamos a por este. Y ya vamos a por la caja. No hemos podido hacer la secundaria porque eh, yo pensaba que ya os digo, la guardia no cuenta como muerte en el turno. Toma, hostia, reventado. Toma. No había visto yo esa, ejecu esa ejecución, chaval. Vale, pues creo que ya en este capítulo tenemos que hacer dos secundarias. Así que creo que primera secundaria y épico. Vale, no hemos podido hacer la secundaria por eso mismo, por lo que os he comentado. No había. Eh, la guardia no cuenta como ataque de turno, ¿vale? Tiene que ser el ataque que tú ejecutes. Pero bueno, lo hemos subido a los dos al nivel 5-5. Estos dos son para mí ahora mismo, también ha empezado desde el principio, son los más potentes ahora mismo del juego. Junto a varios, varios más que también los tengo ahí un poquito tochos. Vamos a intentar equipar la recompensa. Esto ahora mismo no me interesa. Vale, patrulla. Vamos a ver. Barracones. Este... Está por aquí, ¿vale? Vamos a ver. Cuando esta unidad usa una habilidad de ataque con motosierra, el aliado con la menor cantidad de salud consigue un 20% de evasión. El efecto de la habilidad curativa del comando aumenta un 7%. El objetivo al que le queda menos del 50% de salud consigue un 100% de curación con tus habilidades. Vale, esto es importante. Vamos a picar este. Cuando un aliado derribado muere, le establece la habilidad terapia de grupo de esta unidad. Vale. Esto es que puede volver a tirar eh, la habilidad esta de darle vida a todo el equipo, ¿vale? No me parece muy interesante, pero ya que llegamos al top de la rama, vamos a pillarla. Vamos a pillarla. Este también, que está por este lado. Vale, si sí, ya lo tenemos. Cuando esta unidad dispara a un enemigo a lo que le queda menos del 50% de salud, con un 30% de daño. No. Pues, eh, cuando está dentro del rango de efecto del arma equipada, esta unidad consigue más 25 de probabilidad de impacto crítico. Los enemigos de un radio de 10 metros que salen de su cobertura son interrumpidos y reciben un 20% de daño durante este turno. Vale. No me gusta tampoco ahora mismo ninguna mucho, pero bueno, hay que, hay que abrir el, la rama por algún lugar. Cuando esta unidad mata a un enemigo con una carga de bayoneta, todos los enemigos de un radio de 7 metros reciben menos 20% de precisión. ¡Oh, qué bueno este, tío! Porque yo utilizo mucho la bayoneta. Vale. Eh, eso perfecto, eso perfecto. Ahora. Está de viaje. Ah, está de viaje y no voy a poder... Como está en la misión no voy a poder equiparle las cosas, creo. Efectivamente, vale, vale, vale. Ahora lo entiendo. Entonces, si nos vamos a misión, ya hemos hecho una misión y nos queda restante otra misión, ¿vale?